Entérate Tucumán en un minuto. Convocan a una marcha de antorchas en las puertas de DEC. La acción es impulsada por el diputado Carlos Cisneros tras el apagón masivo de este domingo, mañana martes a las 20 horas en Avenida Avellaneda al 200. Jury dijo que el boleto podría irse a 800 pesos. El presidente del Consejo Deliberante Capitalino advirtió las consecuencias de la quita de subsidios al transporte que anunció el gobierno nacional para enero. Terminó el tercer tour de la Liga Volei Argentina. Monteros Volei le ganó a River el domingo por la noche, mientras que Tucumán de Gimnasia perdió ante UPCN. Chala y Mattiarola avanzan en una agenda conjunta en temas clave. Los intendentes de Capital y Yerbabuena buscan unificar criterios en la gestión de los residuos sólidos urbanos y el transporte público. Además, transparentar el consorcio metropolitano. Haldo anunció un plan de mejoras para los caminos del interior. Busca la transformación de la red vial secundaria y terciaria de la región para optimizar la conectividad y el acceso a distintas localidades.